Vamos a hablar con uno de los protagonistas, uno de los que estuvo allí en el campo de juego del Estadio 15 de Abril de Unión de Santa Fe. Estamos hablando de Gonzalo Arraberta, a quien le damos la bienvenida aquí en el aire de Por Vébora. Gonzalo, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien, sí, todo en orden, por suerte. ¿Qué te dejó este debut de Villa San Carlos en la Primera B Nacional? ¿Qué sensaciones más allá de la derrota? No, sí, por ahí quedó un poco de bronca de no haber traído nada, ¿no? Porque como se ve el trámite del partido, por ahí Villa San Carlos merecía traerse algo de Santa Fe, así que por ahí un poco de bronca por eso, pero en general por ahí un poco conforme con la actuación del equipo, ¿no? Y bueno, estar a la altura del partido, que por ahí era esa la expectativa que había, ¿no? Así que bueno, un poco de cada lado, ¿no? Bronca por no haber traído nada, pero tranquilos porque creo que se hizo un buen partido en lo general. ¿Sentís que fue injusto el resultado? Sí, porque Unión creo que hizo un gol de otro partido y después no tuvo más chances claras de gol, ¿no? Así que no es que nos atacó todo el partido o tuvo algún tramo del partido que nos metió atrás, al contrario, creo que Villa San Carlos presionó bien y creo que las situaciones más claras las tuvimos nosotros, así que creo que un empate por ahí hubiese sido justo y bueno, no se pudo, así que bueno, ahora hay que preparar el próximo partido, esto recién comienza y el torneo es muy largo. Gonzalo, gracias, te saluda, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Fito? ¿Todo bien? Todo bien. Gonzalo, espera, te hago una consulta más que nada en lo futbolístico. Por ahí se vio algo de Villa San Carlos que uno por ahí no estaba acostumbrado de ir a apretar unos metros más arriba. ¿Fue por el rival o es algo que la gente va a empezar a ver? No, en este caso lo estuvimos trabajando. Miguel Restelli conocía muy bien el rival y trabajamos eso, ¿no? En cómo presionar, sabíamos cómo ellos salían jugando y de qué manera jugaban, así que se trabajó mucho la presión sobre este partido. Se dio tal cual lo habíamos planeado y por eso creo que tampoco ellos pudieron generar mucho, ¿no? Porque la Villa estuvo atento y cumplió con lo que se trabajó en la semana previa, así que fue un poco eso. La presión estuvo basada en el trabajo previo para este partido, así que bueno, esta semana prepararemos el próximo con Almirante, pero básicamente en Santa Fe salimos a hacer ese juego específico. Gonzalo, ¿qué te representó a vos, más allá que venís de hace tanto tiempo en Villa San Carlos, haber debutado en Nacional B, más allá del resultado, ¿no? Sí, la verdad que una sensación muy linda, después de tanto tiempo, ¿no? Por ahí, los chicos que estamos, mi hermano, yo, estaba Fede, bueno, el Cabeza, Córdoba, que hace rato que estamos, ver a la Villa por ahí en esta categoría nos emociona y bueno, y se disfruta. Creo que por ahí el mensaje ahora es cuidarlo, ¿no? Cuidarlo con lo que se logró y valorar el esfuerzo que se hizo para llegar a esto. La verdad que el otro día jugamos en una cancha de primera división contra un rival de primera y fue una sensación única, ¿no? Que nunca antes la habíamos vivido. Fue el marco, ¿no? De la cancha, la gente que había. La verdad fue muy lindo todo y bueno, nada, queda todavía largo tramo para disfrutar y para cuidar, ¿no? Como te decía recién, esto se logró con mucho esfuerzo, mucho sacrificio y bueno, hay que tratar de sumar los puntos necesarios para mantener a ella en esta categoría, ¿no? Tan linda y difícil, porque es difícil, sí. pero bueno, ojalá estemos a la altura de las circunstancias y podamos hacer un buen torneo. Gonzalo, Horacio rescataba la actitud y la presión de Villa San Carlos en Santa Fe frente a Unión. ¿Cuánto de eso podremos ver o crees en cuánto estará incrementado el próximo martes a las 15:30 cuando reciban al Almirante Brown en el gimnasio de Salice? No, sí, la actitud en este equipo hace rato, ¿no? Está presente y es algo que siempre lo hablamos, que no se negocia. Acá lo primero que hay que tener es actitud, después intentar jugar lo que más se pueda, ¿no? Así que sí, eso a medida también que nos vayamos conociendo, creo que se va a incrementar aún más, ¿no? Porque recién, bueno, fue el primer partido que estuvimos junto con algunos compañeros que han llegado y bueno, por ahí hay que afianzarse, hay que aceitar cosas, pero la verdad que lo veo bien al equipo y bueno, sí, creo que se va a incrementar en todo sentido. Así que bueno, ahora, por lo que tengo entendido, jugamos en Berizo, que bueno, nos gusta jugar ahí en nuestra cancha, así que bueno, esperando y trabajando ahora para el martes.
Justamente a eso me iba Gonzalo, porque desde ayer, después de aquel desencuentro que tuvieron los dirigentes de Villa San Carlos y Gimnasia, y se decidió que la Villa juegue en Berisso, ¿cómo les llegó eso a ustedes? Porque por ahí hablando con otros compañeros tuyos, querían jugar en Gimnasia por ahí, por el campo de juego, por lo amplio que es el campo, pero bueno, ahora que ya está decidido, ¿cómo lo tomó el grupo? No, en realidad fue anoche que se leyó, wow, algunos lo leímos en internet, que jugábamos en Berisso. Hoy por ahí no pudimos hablar mucho porque no estaba la confirmación, pero bueno, ahora que está, yo en lo personal, me gusta, a mí me gusta jugar en Berisso, me gusta jugar en la cancha de la Villa, no sé si estoy encariñado o qué, pero a mí me gusta, así que bueno, que venga Almirante a la cancha de la Villa y bueno, vamos a ver cómo trabajamos el partido. Por ahí sí, como decías vos, por ahí los espacios se reducen un poco y por ahí el campo de juego no es el mismo, pero bueno, nosotros hemos jugado todo el torneo anterior y estamos acostumbrados, así que por ahí ojalá nos favorezca un poco a nosotros. Gonzalo, con respecto a lo que es el juego en sí, vos que estuviste en la primera B Metropolitana y ahora te tocó estar en la B Nacional, ¿sentiste alguna diferencia en cuanto, no sé, digo, velocidad o son similares las categorías? No, en este partido no sentí mucha diferencia. Sí, en los que he visto por ahí el año pasado, que he visto más partidos en la B Nacional, se nota que bueno, ya las canchas son más grandes, hay más espacios, los jugadores son más técnicos y bueno, por ahí hacen rodar más la pelota que por ahí en la de metro, ¿no? Que es por ahí meter más, ¿no? Y bueno, esa por ahí es la principal diferencia, pero creo que en los espacios está, y en la técnica de cada jugador está la mayor diferencia entre categorías, ¿no? Y bueno, también la clase de equipo y los nombres, ¿no? De los equipos. Hoy está Independiente de la B Nacional, que bueno, ahí te marca la diferencia de categoría, así que pienso que en los espacios y como te decía recién, en la individualidad, por ahí marca la mayor diferencia entre categoría y categoría. Gonzalo, en el debe para la Villa, para el partido con el Almirante Brón, es mejorar en el aspecto del juego, en aquel jugador que le pueda dar ese pase en el final al delantero. Sí, tal vez en ofensiva, ¿no? Hay que trabajar más en ofensiva, llegar con más gente al área rival, en defensa creo que fue correcto el trabajo, y los centrales una fiera como siempre, pero sí, creo que trabajar en la ofensiva, en ser más punzantes, más profundos, por ahí está ahora la clave a trabajar para el próximo partido. Por ahí nos faltó eso contra Unión, sino por ahí, que sí, así todo hemos generado situaciones de gol, pero bueno, hay que buscar más, ¿no? Hay que profundizar más en la cancha y llegar, también tarea de los volantes, ¿no? Acompañar más a los delanteros y bueno, meter ese último pase en profundidad también, ¿no? Así que un poco de todo eso es tarea a trabajar para el partido del martes. Bueno, Gonzalo, muchas gracias por estos minutos con D4B y esperemos que sea con el mejor de los éxitos el debut como local frente a Almirante Brown. Gracias por este contacto, un abrazo grande y seguiremos justamente en contacto. Buenísimo, cuando quieran, no hay ningún problema. Les mando un abrazo ahí a todos. Gracias. Bueno, ahí estaba la palabra de Gonzalo Raberta, uno de los históricos de este San Carlos, que tuvo su presentación en la primera B Nacional como titular y dejaba sus sensaciones.